Bueno, vamos a hacer la emisión de hoy. Quisiera hablar con... Vale, tengo que subir su nivel. Buenas, señor Calvo. ¿Está rodeado de tantos criminales? Es demasiado. Engañarles es tan fácil. Todos creen que soy muy malo por ser alemán. Me asintieron por mi acento. Siéntate. Bueno, ¿cuál es la misión? Quiero matar a Hoyt. Scheiße. Espera. Eres Jason Brody, ¿eh? ¿Te cargaste a Vaz? Sí. ¿Y por qué no lo has dicho? Debemos esconderte. Hoyt quiere hacerte mil shtuka. Esto no va a ser fácil. Tu propio éxito juega en tu contra, ¿ya? Ahora los nativos atacan a Hoyt. Ha instalado defensas. Debemos sabotear su organización. No será inútil matarlo. Al menos Hoyt aún no sabe qué pinta tienes. Pero sí que sabe de esto. Ah. ¿Tienes alguna idea? Edelicht, debes alistarte con los corsarios. No sin discusiones. Es una operación para dos y te necesito dentro. Lo primero es lo primero. Debes parrezarlo. ¿Cómo? Robaremos un uniforme. Los novatos llegan y son recibidos junto a los muelles. Busca un recluta. Róbale sus cosas y haz desaparecer su cuerpo. Luego llámame por esta frecuencia. Básicamente se lo maté, ¿no? Jason, ¿has llegado a la isla de Hoyt? Sí. Casi has alcanzado el final de la senda. Citra está convencida de que te convertirás en el guerrero más poderoso de la tribu. Todos los Tatau serán tuyos. Si sobrevives. Te lo garantizo. Lo sabía, Jason. Para alcanzar el centro debes dejar que las preocupaciones de tu vida anterior caigan. Solo deben quedar Citra y la senda. Sé lo que me hago. Suerte. Ok, básicamente tengo que ir a por un uniforme que lo tiene un novato en, en el muelle. De manera despacia. Y mi... No, no puedo matar a nadie, los pondría en alerta. ¿Tengo que matar el cuchillo? No, si las piedras está de más. Aquí sería más épico hacer la fusión. Coño, que si sí tengo que tirar piedra, ¿no? Ve, ve. ¿No te puedo matar? No. Vale. Ya, güey. Pero es verdad. No era nada. Creo que te equivocas, Mike. Ya verás. El tiempo está de mi lado. No puedo matar a nadie. Los pondría en alerta. Tomaría algo fresquito. Pero yo mientras saqueo, ¿no? La de saquear me la sé. Vale. Tan fácil que hubiese ido a matarlo, tiro el pavo. Pero chao. Hostia, que aquí hay gente. Yo lo tengo, yo lo tengo. Vale. Permiso.
Permiso. ¿Vamos para el mismo lugar? Si vamos para el mismo lugar, me tiro por ahí. Ah, wey. ¿En serio? Quiero. El mismo, fue para abajo. Yo no veo nada. Vale. Y la de lootear me la sé. Es para allá, ¿no? Pero... ¿Viene aquí, no? Al menos no estamos en esa isla de los dinosaurios. Hola. ¿Dinosaurios? También. Arena y agua, arena y agua. ¿Sabes lo que tienes con arena y agua? Puto mano. ¿Qué se va a combinar? A ver. ¿Me le paso sobre? No es que no puedo. Al menos hace sol. ¿Eh? Es que no podía. Yo sí tiene que venir el. Estoy sudando como un pollo. Está sudando como puerca, güey. ¿Dónde está viendo por aquí? Quiero lo pierdo. Ya sabes lo que necesito. Una buena cama. Una buena cama. La de Juan Guarnizo está buena, eh. Wow, chaval, esta misión es difícil. Al menos hace sol. Vale, los furros aquí. Buscaré una entrada más segura. Hostia. ¿Qué es esto? Entrada más segura por aquí, ¿no? Tú no te das la vuelta. Yo tampoco. Tú dame lo que tienes. ¿Por qué tengo que dormir en un cuchitril? No sé, güey. Oh, chaval. Estoy sudando como un pollo. Tengo que ver si oigo mal. Es que todo se alerta. Este puto calor. Hola. Tú no te pongas gallito. Este puto lugar. Una bala es una bala. Vamos, somos mejores que ellos. Yo luteo mientras voy huyendo a la gente. Esto empieza a cabrearme. Vale. Al menos no estamos. Joder, al menos no estamos en esa isla de los putos dinosaurios. Vale, por abajo el agua. Bajo el mar. Joder, esa misión de sigilo, full sigilo, ¿no? Me los hubiera hecho todos cuchillos, también, ¿no? Ay, pero el juego quería que lo hiciera sigilo. Sigilo, man. Estamos en esa isla de los dinosaurios. Hasta ahorita, ¿en serio? ¿En serio, hasta ahorita? Las mangas tapan los tatuajes. A huevo.
Hola, buenas. Sam, estoy listo. Aquí dice que el tipo se llama Foster. ¿Cómo debo actuar? Como un Foster. Recuerda, créetelo. Debes creerte tu propia mentira. Ok, me llamo Foster. Y no se darán cuenta que hay un arma aquí sin modificar. Yo tengo una modificada. Bueno. Bueno, jefe. Estaba meado, jefe. Digo, estaba meando. A revista. Listo. ¿Cómo va la cosa? Vamos, avanzad. Muy bien. Vamos, 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 andando. ¿Tú ya estás? Vale, otro. Ah, esperen, que no llueva. ¿Quieres pasta? Sí, ¿por qué crees que estoy aquí? Acaban de matar a un jefe local llamado Bass. Su imperio se está cayendo a trozos. Sus chicos hacen dinero a manos llenas. Saquemos tajada. ¿Y qué hay de Hoyt? Tiene otras preocupaciones. Ahora es un puto buffet, pero no va a durar siempre, así que come. Claro que sí. Vale. Ve a oír el discurso. Como le digas algo de esto a alguien... serás un puto cadáver. Al menos hace sol. Ah, mis nuevos y relucientes empleados. No voy a mentiros. Estamos aquí por la pasta. Pero es la felicidad de mi gente, lo que me motiva cada mañana. Mi padre, descanse en paz, era minero. Como me entere de que se ha liado con se levantaba al amanecer, se fumaba un cigarrillo y bajaba a las entrañas de la tierra. Para ese hombre maravilloso, la empresa era Dios. Arena y agua. Yo doy esa misma importancia a mi humilde negocio. Y espero lo mismo de vosotros. Bien. La empresa solo tiene tres reglas. Estoy sudando. Primero, un pollo. Proteged el producto. Follároslas, pero no las jodáis. Segundo, matad a cualquier nativo. Tercero, los beneficios son míos. Soy comprensivo. Pero si rompéis cualquiera de las reglas... os aso en el horno hasta que vuestra piel cruja como la de un pollo. Vale, otra cosa. Esos salvajes quieren destruir el trabajo de toda una vida. ¡Que sepan quiénes somos! Ah, casi me olvido. El especial de este mes. ¿Una isla propia? ¡Por la cabeza de Jason Brody! Ah, bueno, quieren una cabeza. Digo, una. Una. ¿Dónde era? Ah, ya puedo cambiar por aquí, ¿no? Permiso, permiso, voy pasando. Permiso, jefes. Jefe, jefe, ¿qué tal? Ah, mira, se me cayó una caja. Lo siento, jefe. Son cosas ágiles de oficio. ¿Ya me puedo ir, jefe? Como que no es muy sospechoso, ¿va? Que alguien entre ahí, pim pam. Luego como que recluta y se roba una lancha y se va. Para nada sospechoso. Sam, acabo de bajarme del barco. Ahora puedes moverte entre los corsarios. Pero que no te vean haciendo nada sospechoso como matar, estrangular, poner bombas, electrocutar.
me ha dado una idea. Hay un grupo de traidores que quieren robarle. Si mato a estos tíos, Hoyt confiará en mí. Ah, sí, la maniobra Dresden. Buena elección. Sería más rápido matar a Jason Brody, pero eso está descartado. He estado vigilando a los traidores desde dentro. Hay tres capitanes entre ellos. Creo que uno de ellos quizá lleve encima una lista de los conspiradores. Mátalo, consigue la lista. Y yo me aseguraré de que Hoyt sepa lo buen soldado que eres. ¿Dónde los busco? En un viejo templo. Te daré las coordenadas. Baby, 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 baby. No mames, no mames. ¿Vale? ¡Proteger a los capitanes! Me curo. ¿Alguien más? ¿No? ¿Este? ¿No? ¿Vale? ¿Y vos? Nada. Espero que el último tenga algo útil. Tú que eres el MVP. La lista no está, pero esto es una nota. Vale, una nota. De allá, ¿no? ¡Ay, en serio! Pocos árboles. ¿Nadie? Vale. La buena es... gracias. Sam, me he visitado el templo. Maté a los tres. Nada. La hoja es esquiva. Esto me entristece. Sí, pero he encontrado una nota. Van a reunirse dentro de un par de días y parece que es importante. La hoja de conspiradores estará allí. Estoy feliz otra vez. Mientras, debo arreglar algo para Hoyt. ¿Quieres echarme una mano? Claro. ¡Fundeba! Reúnete conmigo en los campos. Tengo que resolver un problema. Ey, no mamen, un 75% de los que ven mi contenido, no está suscrito al canal. Si tienes huevos, dale al botón rojo, y si tienes muchos huevos, activa todas las notificaciones y comparte esta madre, muchas gracias. Okay.